nombre es Youssef Hajar. Vengo en representación del Centro Islámico de la República Argentina a este hermoso evento y emocionante evento. Ustedes habrán visto por el testimonio y la felicidad de toda esta gente que ha concurrido a esta linda provincia y a este lugar tan histórico, ¿no?, de las ruinas. Y yo comencé el evento haciendo el llamado a la oración, compartiendo este momento, yo me animo a decirte momento histórico, ¿por qué no?, para la Argentina, donde se trata de rescatar y de resaltar el tema de, gracias a Dios, la convivencia que hay entre todos los argentinos. Cantar en el interior, en Argentina, en un lugar histórico como este, tan lindo y con todo lo que representa su historia y la sociedad ideal que representaba o que trataba de representar y que en realidad en muchos términos se vivió. Estar en un lugar como este cantando obras como las que me tocó de la Misa Criolla, el Panis Angelicus, y con semejante elenco, con semejante producción, es una satisfacción no solamente profesional y vocal, sino también una satisfacción que va más allá, ¿no?, que toca el espíritu y que toca los sentimientos cuando uno viene a cantar en situaciones como esta. Que el Estado promocione este tipo de eventos dentro de lo que es esa diversidad cultural y religiosa es importantísimo, no solamente para la sociedad, sino para el espíritu y la parte espiritual de una sociedad, porque a través de eso se puede crecer viendo en el otro, en la diferencia, ver todo lo que tenemos en común como seres humanos, que es lo más importante.